continuación, Conciencia Médica. Hola amigos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí a Conciencia Médica. Hoy es miércoles 26 de julio, ya se fue más del medio año, y estoy viendo aquí nuestro periódico Diario de Chiapas, las notas que hay que revisar, sobre todo en el área de salud. Estamos viendo que hay pandemia de dengue, de zika, de chikungunya, entonces hay que cuidar. El gobernador está pidiendo a todos que tenemos que cuidarnos, y están haciendo campañas como el Tecpatán, el DIF, también lo mencionan aquí en nuestro periódico. Y sobre todo en casa tenemos que tener los cuidados, no tener llantas o botes o trastes que se acumulen agua y se puedan formar los moscos, los zancudos ahí, y puedan germinar y crecer y contagiarnos el dengue, que es muy doloroso y incluso puede causar la muerte y estragos en la familia y en la economía. Por eso todo empieza en casa, la prevención, y dando los lineamientos que nos dicen aquí en nuestro periódico. Y también ahí hay una nota de Ricardo Monreal de que hay que incrementar los sistemas de salud en el país. Pero yo también le pediría que se fije aquí en nuestro estado, en Chiapas. Es el único estado que no tiene acelerador lineal, que es muy importante para el manejo y el tratamiento del cáncer, de muchos tipos de cánceres. Y nosotros no tenemos en Chiapas, o sea, la persona que necesita tienen que viajar a otro estado y es doblemente caro. Salía más barato tener ese instrumento, ese equipo médico aquí en nuestra entidad, que la capacidad médica la tenemos y nos sobra, ¿verdad? Entonces nada nos falta la infraestructura. Y voltear a ver en este tipo de patologías que es el cáncer, aparte de las pandemias y aparte también otro tema que sacó hoy el INEGI, la causa número uno de muerte en el país es el infarto del miocardio. Es la por estadísticas, y también podemos prevenirlo, o sea, no tenemos que estarnos muriendo de eso. Hay estudios como el que hacemos en medicina nuclear, voy a decir un pequeño comercial, de cardiología nuclear, que es el mejor método para prevenir, valorar y prevenir un riesgo de infarto. Es caro, sí, pero la vida es más cara si no la cuidamos. Yo soy su amigo, el doctor Jorge Luis Hidros Encalada, y vamos a ver esta cápsula del tema de hoy. Ultrasonografía o ecografía es el procedimiento en el que se usan ondas de sonido de alta energía llamados ultrasonidos para observar los tejidos y órganos del interior del cuerpo. Las ondas de sonido crean ecos que forman imágenes de los tejidos y órganos en una pantalla de computadora conocida como ecograma. La ultrasonografía se usa para ayudar a diagnosticar diversas enfermedades como el cáncer. También es posible usarla durante el embarazo para revisar el feto y durante procedimientos médicos como biopsias. El ultrasonido es una forma útil de examinar muchos de los órganos internos del cuerpo, como el hígado, corazón, riñones, útero y ovarios, entre otros. Es una prueba que posee un bajo costo y no es riesgosa, ya que el paciente solo debe acostarse y el médico moverá el transductor sobre la piel que está en la parte del cuerpo a inspeccionar. El ultrasonido es seguro, no es invasivo y no utiliza radiación. Hoy en Conciencia Médica te invitamos a conocer más acerca de la ultrasonografía y sus alcances en el apoyo diagnóstico. Acompáñanos. Pues estamos viendo una herramienta más para nuestra salud, para que diagnostiquen y nos hagan seguimiento en esas enfermedades. Pero para eso voy a pasarle la palabra a mi amigo el doctor Humberto Hernández Rojas, Clínica Santa Cecilia. Buenas tardes, Humberto. Muy buenas tardes, Jorge.
Estamos en Conciencia Médica en el Diario TV de Multimedia. Soy el doctor Humberto Hernández Rojas y el tema de hoy es importantísimo porque ha evolucionado la herramienta para trabajar, que el ultrasonido ya se considera el estetoscopio del consultorio. Hace muchos años el ultrasonido se hacía con imágenes fijas. Actualmente ya son imágenes revolucionadas que le dan movimiento y veamos el siguiente video para que más o menos usted una idea cómo ha evolucionado el ultrasonido antes de presentarle a nuestro invitado el día de hoy. Esta imagen que estamos viendo son las primeritas que salieron hace como aproximadamente unos 20 años, donde detectan a un bebé con movimientos como que estuviera conduciendo o manejando un vehículo. Y la siguiente imagen que vamos a ver ya es más evolucionada, en el cual utilizamos la cuarta y quinta dimensión para ver todas las características del bebé. Y para eso, pues se pinta solo nuestro invitado, que es experto en la materia. Y tenemos aquí el doctor con el tema los alcances de la ultrasonografía con apoyo diagnóstico. Bienvenido, mi querido doctor Alberto. El doctor Alberto Velázquez José es originario de Tuxtla Gutiérrez, hizo medicina general en la Facultad de Medicina Humana de la UNACH, el diplomado en ultrasonido clínico, el diplomado en ultrasonido Doppler materno fetal, maestría en ultrasonido, maestría en ultrasonido músculo esquelético y actualmente terminando el doctorado en la docencia. Aparte de ser uno de los grandes maestros, está en el campo del Instituto Mexicano de Diagnóstico por Imagen, que está instalado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Doctor, muchas gracias por estar acá con nosotros, bienvenido, y un tema que todo mundo queremos saber, todo mundo queremos conocer, claro. Porque hace muchos años la gente decía, yo mi hijo no lo voy a exponer a la radiación, porque se va a salir deforme, va a tener malformaciones, y ese es un tema que ya se consideraba tabú en aquella época. Ahorita ya actualmente la misma paciente te pide, hágame mi ultrasonido, hágame el estructural, hágame el genético 1, hágame el genético 2, gracias a las redes que están en la información. Pues bienvenido y el programa es tuyo, mi queridísimo Alberto. Muchísimas gracias, doctor Humberto. Doctor, muy amables por la invitación. Me siento muy agradecido por permitirme este espacio y a todo el público. Muchas gracias por aceptarme en sus hogares. Pues es un tema, como dice aquí el doctor Humberto, es un tema muy, muy bonito, muy importante, ese alcance, ese avance que ha tenido la ecografía en los últimos años, ¿verdad? Que ha sido a pasos agigantados, ¿verdad? Hemos ido avanzando, nosotros lo hemos venido viendo ese avance, ¿verdad? Tenemos ya aproximadamente nosotros en el área, aproximadamente 20 años ya desarrollándonos en el área del ultrasonido, ¿verdad? Iniciamos en el 2000, 2001, y en aquel entonces todavía los equipos, eran pocos los equipos que teníamos con escala de grises, y ya empezaba la cuarta dimensión aquí en Chiapas, que ya la empezaban a difundir, ¿verdad? Pero es muy bonita el inicio de todo esto de la ecografía, como bien dice, doctor. La ecografía, su historia inicia así prácticamente. El ultrasonido ya existe en la naturaleza. No fue un descubrimiento o una invención prácticamente. Se descubrió gracias a un fenómeno ahí por ahí en los años, en 1793 aproximadamente, con Lázaro Spallanzani inicia el desarrollo de la ecografía, ¿verdad? Y donde se demuestra que el ultrasonido básicamente existe en la naturaleza. Y uno de los primeros en detectar esto fue Lázaro Spallanzani, un italiano, que detecta ya por allá los murciélagos, cómo es que podía cazar aquellas presas o podía volar en la oscuridad sin ver, y se preguntaban por qué no golpean las paredes, por qué no chocan, cómo es que logran captar, ¿verdad?, los insectos en el pleno vuelo, ¿verdad? Entonces, él determinó que muy probablemente esto se daba más que nada por un sonido que rebotaba de alguna manera y que los murciélagos lo emitían, ¿verdad? Pero en aquellos entonces no se conocía el ultrasonido, se conocía el sonido como tal,
¿verdad? Y todo el mundo decía, pues está loco, ¿no? Lo tiraron a loco, o sea, tuvo que pasar un siglo, casi siglo y medio, 143 años, un zoólogo estadounidense descubre y hace un descubrimiento y él ratifica que ciertamente los murciélagos se guiaban por ecolocalización, ¿verdad? Y pasaron muchos años para que se viniera a dar el fenómeno como tal. Y lo que dio pie a lo que hoy conocemos como la ultrasonografía, ya apoyada en lo que es la tecnología, como es las computadoras, ¿verdad? Como es el avance tecnológico que hemos tenido, ¿verdad? Actualmente, pues, crece a pasos agigantados. La ultrasonografía viene creciendo enormemente, así como es la inteligencia artificial que actualmente ya se nos está uniendo, ya somos parte de ella. La inteligencia artificial se esperaba que en el 2030 se diera, pero vean, ya estamos en el 2023 y ya la tenemos. A partir de la pandemia hizo un boom y ya se disparó totalmente. Y así ha sido los pasos y el avance tecnológico que tenemos actualmente con la ecografía. Bueno, pues la ultrasonografía es un apoyo diagnóstico más en todo el arsenal que tiene el médico para hacer un diagnóstico más preciso y temprano, y tratamiento temprano y oportuno de todas las enfermedades. Es algo bien importante que hacer hincapié en todo esto de la ultrasonografía y los apoyos diagnósticos, precisamente es un apoyo diagnóstico, ¿verdad? Donde no olvidar que el médico, esa relación del médico-paciente, ¿no? No olvidemos la clínica, ¿no? La clínica, ¿eh? Lo importante que es una buena anamnesis, una buena exploración clínica, y muchas veces muchos médicos muy avezados con solo esos dos aspectos tienen un gran porcentaje, ¿verdad?, de tener el diagnóstico certero. Pero la ultrasonografía es un apoyo más para todo esto en cuanto a dar un tratamiento oportuno, ¿verdad? ¿Por qué no? La ecografía y la ultrasonografía propiamente, pues también la debemos de usar como método de prevención y detección oportuna de enfermedades, no solo para detectar ya una enfermedad muy avanzada, sino también como detección, que es lo más importante, yo creo y pienso que debe ser en todo paciente. No llevar a nuestro paciente cuando ya tenga el problema instalado y ya muy avanzado. También la ecografía ha avanzado, tenemos imágenes ya más nítidas, de más alta resolución, donde ya podemos detectar patologías cuando recientemente se están dando, como son algunos tipos de cáncer, ¿verdad? Cáncer in situ, que todavía los podemos tener ahí, podemos tener un momento adecuado para poder resecarlo y dar un tratamiento oportuno y no dejar que avance, y así como muchas otras enfermedades, ¿verdad? Actualmente la ecografía también tiene un boom en lo que es la obstetricia. En el campo de la obstetricia, antes nos determinábamos nada más a ver la frecuencia cardíaca, cuántos latidos por minuto y que se estuviera moviendo el bebé y que tuviera buena cantidad de líquido. Actualmente la ecografía ya tiene otro campo de aplicación, así como en la detección y detección oportuna de patologías, como es el riesgo de poder tener una pacientita con preeclampsia, que va a tener preeclampsia en el tercer trimestre. Desde el primer trimestre a las 11 semanas ya podemos detectar nosotros ese riesgo. No podemos decir con certeza, pero sí podemos decir con un porcentaje de riesgo, una paciente puede determinar o tener una preeclampsia en el tercer trimestre. Entonces, es una herramienta muy importante que en buenas manos, con buenos especialistas, y buena relación clínico y clínico-paciente, podemos tener buenos resultados, ¿verdad? Entonces, la ecografía avanzado, tenemos en lo personal, tengo muy buenas historias que contar. Y claro, de esas historias, nos gustaría que los platique ahorita después de regresar estos cortes. Claro, claro, con gusto. Hola mis amores, y Fanny Ramos está de regreso aquí al Diario de Chiapas TV Multimedia. Los esperamos a partir del 10 de julio en punto de las 11:30 de la mañana con tus horóscopos con tu amiga Fanny Ramos. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group.
El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario, noticias cercanas a la gente. AM Diario. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Lanzando nuestra señal desde la Torre Digital del Diario de Chiapas, Libramiento Sur Poniente 1999. 97.7. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC, la radio del diario. Contacto directo en cabina, 961-612-2860. Escúchanos también en línea. www.laradiodeldiario.com. 97.7, la radio del diario. Más música en tu radio. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto, en punto de las 6 de la tarde, a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Pues estamos en Conciencia Médica y son más de las 5 de la tarde. Un tema importantísimo que es el ultrasonido clínico diagnóstico con el doctor Alberto Velázquez José. Estábamos haciendo una remembranza sobre el ultrasonido que lo descubrieron desde hace mucho tiempo. Y algo curioso, inventaron el sonar que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Los submarinos. Ya después le empezaron a dar uso médico. Lo más curioso es eso, que antes inventaban para la medicina y terminaban usándolo para la guerra, para problemas bélicos, ¿no? Actualmente el ultrasonido nos ha apoyado muchísimo y este tema quisiera yo que ahondara un poquito en la historia, mi queridísimo doctor. Claro. Pues sí, como bien dice el doctor, el ultrasonido por ahí del hundimiento de Titanic de 1912, a raíz de ese, a alguien se le ocurre en Estados Unidos inventar, ya tenía conocimiento a partir de 1888 aproximadamente, cuando los hermanos Curie, Jacques Pierre Curie, pues encuentran un material o investigan el material piezoeléctrico, que consiste en convertir la energía eléctrica en mecánica en mecánica en eléctrica. Y entonces a alguien se le ocurre, después del hundimiento de Titanic, ¿por qué no inventar un aparato que detectara equipos o barcos hundidos en el océano? Y entonces de ahí en adelante se considera al ultrasonido como un verdadero apoyo, porque a partir de ahí surge el sonar, y surge todo esto como parte de la situación bélica. Es a raíz de la Segunda Guerra Mundial, en cuanto a 1942 aproximadamente, que se le empieza a dar el verdadero uso en cuanto al aspecto médico, ¿verdad? Y se inicia identificando estructuras a nivel encefálico, ¿verdad? Un psiquiatra por ahí se le ocurre buscar algunas tumoraciones encefálicas que pudieran ser la causa de algunos trastornos psiquiátricos. Y realmente es cuando empieza el proceso de la ecografía. Y como usted bien dijo al inicio, la ecografía al inicio era una imagen estática, eran puntos lineales, lo que le llamamos modo A. Luego vino el modo M, como trazos electrocardiográficos, ¿verdad? Que es el que actualmente usamos también en el aspecto de la ecocardiografía fetal, ¿verdad? Entonces,
ha venido evolucionando. Ya en los años 70 aproximadamente se da ya el modo B, modo imagen, movimiento, ¿verdad? En el cual ya nosotros podemos observar las estructuras en movimiento como son los movimientos fetales. Esto se vino dando paso gradual y en los últimos años se ha dado un boom tremendo, ¿verdad? Con el advenimiento del Doppler. El Doppler es una aplicación más que la ecografía hecha a mano para la detección de ciertas patologías, ¿verdad? Como las tumoraciones, como cierto tipo de cáncer, que dan mayor vascularidad en su zona con una cierta característica que la va a determinar, y es ahí donde el Doppler entra en juego, ¿verdad? ¿Qué quiere decir para las personas que no? ¿Qué quiere decir Doppler? Doppler, su origen, y es de un apellido, pues, Andreas Doppler, quien lo investigó, quien lo definió, ¿verdad? Y le dio la aplicación. ¿Era físico? Era un médico físico, era gineco, era austriaco, Andreas Doppler. Y Andreas Doppler se fijó en el firmamento, en las estrellas binarias, ¿verdad? En esas estrellas, él decía, bueno, ¿por qué hay estrellas azules? Porque hay estrellas rojas, ¿verdad? Entonces, él definió en aquel tiempo cómo algunas estrellas generaban luz propia y otras tenían cierta calidad de luz, pero era generada por el rebote de otras estrellas que le iluminaban. Entonces él determinó que las estrellas que tenían un tono azul eran estrellas que tenían una luz no propia, y las de tono rojo eran luz propia, ya que estas sudaces se acercaban a la Tierra. Entonces nosotros el Doppler lo usamos prácticamente no en forma de luz, sino en forma de sonido, en el ultrasonido que usamos en la aplicación actual. Entonces Andreas Doppler se le da este nombre del Doppler, ya que en honor a Andreas Doppler, este estudio nos apoya para medir la flujometría de las velocidades que tienen la sangre, los eritrocitos dentro de los vasos. Entonces el Doppler es un apoyo diagnóstico más para detectar ciertos tumores o cierto tipo de patologías, principalmente que requieren de mayor aporte de oxígeno y de sangre. Entonces el Doppler nos ubica en las zonas donde hay mayor riego sanguíneo. Pero también el Doppler tiene mucho efecto en lo que es el aspecto de la obstetricia, en donde prácticamente nosotros con el apoyo del Doppler podemos medir ciertos vasos como son las arterias uterinas en la madre embarazada, y que nos permite determinar si esa señora pueda tener riesgo de preeclampsia, o sea, que sufra de hipertensión arterial, ¿verdad?, durante el embarazo, y que pueda poner en riesgo al feto y al binomio, a la madre, ¿no? Entonces, la verdad que la herramienta del ultrasonido con el Doppler viene a ser un advenimiento muy importante en el apoyo del diagnóstico y ratificación de muchas patologías, como es la ecografía. Como predictivo para algún problema de hipertensión en el embarazo, ¿no? Exactamente. Así como, como bien comentaba usted también, los screening que se hacen durante el embarazo, hablaba del genético 1, el genético 2, que son ultrasonidos que se indican especialmente en determinado momento del embarazo. Por ejemplo, el genético 1 se indica de las 11 a las 13.6 semanas de gestación. Y es un momento bien crucial porque ahí podemos determinar con mucha precisión, con un alto porcentaje de precisión, si un bebé, si un feto puede traer alguna alteración cromosómica. Claro, el ultrasonido no nos va a decir si lo trae. Tenemos que apoyarnos en más estudios y otro tipo de apoyo diagnóstico para corroborar el diagnóstico que nosotros hicimos por la ecografía. Y en el segundo trimestre también se da otra, lo que llamamos genético 2, donde también podemos identificar otro tipo de alteraciones que se vienen a desarrollar después conforme el crecimiento del feto se da. Entonces estas se dan aproximadamente de las 18 a las 22 semanas. Y la norma oficial es muy clara, o sea, la norma oficial nos dice que mínimo son 3 ultrasonidos durante el embarazo como necesarios para hacer detección oportuna en esos momentos importantes del embarazo. Y el último control debería ser aproximadamente de las 30 a 32 semanas, donde ya tenemos que determinar, por ejemplo, un feto, qué tamaño, si su tamaño es adecuado, si su peso es adecuado, ¿verdad? Si sus características morfológicas están bien, si el líquido está bien, si su presentación está adecuada, si la placenta está adecuada. Entre más temprano hagamos un ultrasonido, un diagnóstico o un control ecográfico durante el embarazo,
júrenlo que tendremos mejor seguimiento de ese embarazo durante todo su curso. Entonces, entre más temprano hagamos una ecografía, o nosotros como médicos generales mandemos un estudio para control, o médico en general, al ecografista, ¿verdad? Tendremos mejor pronóstico en ese embarazo, ¿no? Y una mejor terminación del mismo. Hablando de eso, como dice él, hay historias, ¿no? Claro. Hace poco a mí me hablaba una embarazada de Puebla y me dice, oiga doctor, dice, yo ya llevo 2 ultrasonidos estructurales y en los 2 me dicen que mi bebé va a ser enano. Interrumpa usted el embarazo, dice. Le digo, ¿cuántos meses tiene? Voy a hacer 7 meses. Es imposible interrumpir un embarazo. Oiga, pero ¿cómo es posible que me hayan dicho, dice, yo tenga yo que cargar con un enano? ¿Cómo ves esa historia? No, pues muy drástica, ¿no? Aparatosa para la mamá. Sí, el drama de la mamá, ¿no? Sí, claro. Pues para ella, ¿no? Porque, pues... Y no pasó? Solamente fue un materno fetal que se lo dijo, porque se lo hicieron en Puebla y se fue para la Ciudad de México y para corroborar el diagnóstico y le vuelven a decir lo mismo, sin comentarle nada al médico que se lo había hecho. Me habla por teléfono y me dice, oiga, ¿me puede interrumpir mi embarazo? Le digo, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Por esto. Híjole, le digo, es muy difícil. 7 meses no podemos interrumpir un embarazo. ¿Qué hago entonces? Pues tenerlo. Pues tienes de que esperar que nazca y a ver qué sucede. Claro. ¿Ah? Porque no lo podemos interrumpir. Es un asesinato. ¿Y qué es? ¿Y tuvo el hijo? Sí lo tuvo y sí salió con el diagnóstico. Uh-huh. Aparte del enanismo, tenía otros problemas más. Otra que es muy común, ¿no? Encuentras una malformación y ya viene acompañada de varias. Sí. Esa es una de las grandes ventajas del ultrasonido, ¿no? El día de hoy por hoy. Exactamente. Te lo puedes corregir dentro del útero, ¿no? Algunas malformaciones. Claro. Actualmente el ultrasonido en medicina fetal ha sido un crecimiento tremendo. Muchas intervenciones intraútero se pueden llevar a cabo con guía del ultrasonido. Sí. Entonces, en los médicos que se dedican a esto de la medicina fetal, pues es una herramienta muy importante actualmente. Y muchas patologías se pueden corregir antes del nacimiento. Es eso que tú comentaste, si se puede corregir, como dice aquí el doctor Alberto, las malformaciones, algunas se pueden corregir operando dentro del útero del bebé, pero con alto riesgo de que se pierda, ¿no? Claro. Sí, hablando de malformaciones, esa es la importancia a veces de hacer un diagnóstico precoz, temprano, ¿verdad? Oportuno, donde le demos la oportunidad o hagamos, manejemos el aspecto familiar, psicológico, el entorno social de la situación que viene, porque realmente no la podemos prevenir, ¿verdad? Uh-huh. O tal vez desde antes dar una consejería, ¿verdad? Pero si un paciente ya tuvo un antecedente de esto, bueno, viene la consejería genética también, ¿verdad? Porque si yo ya tuve un hijo con una condroplasia, con una alteración o un trastorno cromosómico, ¿verdad? Que desgraciadamente a veces no depende de uno, de medicamentos, de prevenir con medicamentos antes de, sino a veces ya viene cargado en los cromosomas de uno de los padres, ¿verdad? Y se tiene que transmitir. Entonces, si ya se dio en un... Bueno, pues hay que dar consejería, ¿verdad? Porque muy probablemente se pueda dar en el siguiente. Bueno, y para hablar de esto, para prevenir a los pacientes y decirle lo de la consejería, lo continuamos después de este corte. Claro, gracias. Está de regreso aquí al diario de Chiapas TV Multimedia. Los esperamos a partir del 10 de julio en punto de las 11:30 de la mañana con tus horóscopos con tu amiga Fanny Ramos. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos, esos parásitos, esos bandidos que tenemos.
ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. ¿Tienes alguna idea de producto o servicio? ¿Y estás listo para emprender? Participa en Empréndete Joven. Un paso a la acción. El Instituto de la Juventud y el INEF Escuela de Negocios y Emprendimiento te invitan. Si tienes entre 17 y 25 años, participa escribiendo un ensayo que pueda detonar la economía de tu región o estado y gana una de las 5 becas del 100% que tenemos para ti. Consulta la convocatoria en ihech.chiapas.gob.mx. ¡Y emprende, joven! Instituto de la Juventud, Gobierno de Chiapas. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Pues antes de continuar con el tema, mis queridísimos amigos, Jorge, Alberto, disfrutemos una taza de café Street Black de Montecristo de Guerrero, allá por Jaltenango, el lugar de donde está el mejor café del estado de Chiapas. ¿Continuamos con el tema? Sí, muchas gracias. Pues sí, comentábamos ahorita, pues en la intermedia de la cápsula, que sí es importante también tener presente como pacientes, como médicos, darle continuidad, pues como decía aquí el doctor Jorge, a esos estudios, darle continuidad a la paciente embarazada, que continúe con su médico, que tenga confianza, que platique, puesto que pues la tecnología avanza y así avanzan muchos tipos de ecógrafos. Realmente la ecografía es dependiente de quien lo hace, dependiente del operador, como muchos estudios de imagen, ¿verdad? Son dependientes de quien lo opera. Y finalmente el diagnóstico lo va a dar el médico, el que lo está haciendo el estudio, ¿no? Finalmente. Como decía un amigo, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Exactamente, ¿no? Uh-huh. No lo has estudiado perfectamente bien el ultrasonido y lo has hecho por partes, porque ahorita ya aparte de un año de ultrasonido diagnóstico, luego te vas a hacer 6 meses de Doppler, luego otros 6 meses de músculo esquelético y luego la maestría, que son 2 años sí, más. Sí, ¿no? Normalmente a veces un curso de estos a veces nos lleva hasta 5 años. Claro. Realmente. Sí, por eso comentábamos fuera de cuadro, estábamos platicando. Si usted se hace un ultrasonido, vale la pena a veces pedir una segunda opinión, pero con el riesgo de que no coincida. Y de ahí siempre repita sus ultrasonidos con el primero que le hizo, por la experiencia que bien comenta el doctor, la experiencia y el tipo de equipo, hay varias variables, entonces para no tener error, claro, estar con el mismo, ¿verdad? De preferencias y tener confianza, ¿no? Y platicar con el médico y pues si a uno le inspira confianza, pues adelante, ¿no? Claro. Y es muy importante esto que le comentaba. Bueno, pero realmente el ultrasonido no es quien hace el diagnóstico, ¿no? Es un equipo, es una computadora que pues nos pone ahí entre medio del paciente y uno como médico, pero como comentaba, no debemos de perder como médicos esa relación médico-paciente, porque finalmente quien va a hacer el diagnóstico somos nosotros, ¿no? El claro, médico que está operando el equipo. Y no nos olvidemos que somos entes biopsicosociales, ¿no? Que finalmente un aparato no te va a decir, el tratamiento que va a otorgar el médico es farmacológico, rehabilitatorio, pero hay algo muy importante, el aspecto afectivo que como médicos
y como seres humanos lo podemos proporcionar, ¿verdad? Como comentaba, bien comentaba aquí el doctor de su paciente, ahí es donde entra la otra parte de la medicina, la humanitaria también, ¿no? Nuestra ética, ¿dónde queda, no? Claro. Entonces, hablar con honestidad y ser honestos. Me decía una amiga, me decía, a mi hermana le hicieron ecografía y no le diagnosticaron síndrome de Down, le hicieron quinta dimensión. Realmente lo que no sabemos es que la quinta dimensión no hace diagnósticos de alteración cromosómica. Estos trastornos de alteración cromosómica se hace con el ultrasonido convencional, que en buenas manos lo vas a hacer, ¿no? Y sabiendo en qué momento lo vas a aplicar. Claro. Si lo hacemos en un buen momento, podemos hacer detecciones oportunas. Así como, digo, ahorita hablamos de la obstetricia, porque es un campo bien importante y bien amplio de estudiar, pero se imaginan toda la medicina, qué tan amplia es. Entonces, actualmente hay una tendencia ya de hacer subespecialidades en cada área, ¿no? Hablando de ultrasonido, muchas especialidades. No, porque el ultrasonido tiene un campo tremendo. El ultrasonido actualmente está en el área de la dermatología, la reumatología, la fisioterapia y la rehabilitación, claro. En la traumatología, ortopedia. Podemos hacer ecografía articular, osteomioarticular, ¿verdad? De partes blandas. Desde el cirujano es una herramienta muy importante. No decir que el ultrasonido es la panacea, no. También tenemos nuestras limitantes, ¿no? Y nos apoyamos también en otros estudios, ¿verdad? Como decir, por ultrasonido voy a ver una apendicitis, por ejemplo. Sí, sí se pueden haber y hay datos ecográficos bien importantes que a veces nos dicen decir, esto es un apéndice, pero no siempre es al 100% segura y no nos debemos de fiar. Por eso están los demás apoyos clínicos, paraclínicos de diagnóstico y el especialista quien debe tratar en su momento la patología, como es el cirujano, ¿no? Ese punto es muy importante. Sí, claro. Mucha gente llega ya a la clínica y dice, hágame un ultrasonido, dice, porque creo que tengo apendicitis. Y tengo que explicarles, ¿saben qué? El ultrasonido nos puede apoyar, mas no claro. Nos va a dar un diagnóstico. Hasta que tengamos bien evolucionada la apendicitis, lo vamos a poder ver. Tenemos que guiarnos del laboratorio, tenemos que guiarnos de una placa simple de abdomen para poder hacer un buen diagnóstico y sobre todo el dolor que es característico para que nosotros sepamos qué vamos a hacer. Pero a mí me dijeron que el ultrasonido lo soluciona todo. No, señora, le digo. Si viene usted que yo le diga si es apendicitis o no por ultrasonido, no se los voy a hacer. Porque en realidad no puedo hacerlo. Exactamente, doctor. Sí es muy característico que a veces el paciente llega sin una orden médica de estudio y dice, hágame un ultrasonido de hueso. Pero pues el sistema óseo, el tipo de estudio es otro, ¿no? Pues por rayos X principalmente. Claro que el ultrasonido también nos hemos apoyado para hacer diagnósticos en la área de ósea, ¿no? Pero pues el paciente tiene que acudir primero con su médico y ser el médico quien le ordene claro. Y le indique y le diga en qué condiciones debe ir a solicitar el ultrasonido, ¿verdad? Para que tenga pues el médico ecografista o quien va a realizar el ultrasonido, el radiólogo, pues tenga ya una perspectiva clínica de qué es lo que va a buscar, qué es lo que va a indagar y cómo va a ser su conclusión. Porque finalmente nosotros también dependemos del médico que nos envía al paciente, ¿verdad? Y nos orienta mucho, ¿verdad? El diagnóstico presuncional con lo que nos envía. No así que el paciente llegue y tengo esto. Yo tengo muchas historias, por ahí tengo un paciente, tenía una pacientita que me adquirió mucha confianza, hicimos amistad. Y por ahí el internista le manda un ultrasonido de hígado y vías biliares, ¿no? Y por un cólico biliar, un dolor de vesícula, tratando de indagar si no habían litos. Y haciendo el rastreo, todo bien, todo limpio, el hígado estaba muy bien, todo bien. Pero uno como médico a veces también debe ser un poquito avezado, preguntarse, bueno, si tiene dolor de algún lado ha de ser, ¿no? Será un derrame pleural, ¿verdad? Me fui tantito para abajo buscando el colon y pues me encontré pues esa imagen en pseudo riñón que encontramos a veces a nivel del colon, ¿verdad? Ya era una tumoración, un adenocarcinoma y pues va de regreso el diagnóstico pero con el hallazgo, ¿verdad? Como ética dices, ¿le mando o no mando la conclusión? Con el hallazgo que encontré, porque no me lo enviaron para colon, o no claro. Me lo enviaron para porque el ultrasonido no es específico para colon. Pero si yo encontré una lesión y mi ética profesional me dice, pues,
Tienes que informarlo. Este es el problema. Uh-huh. Vamos a reportarlo como tal. Y gracias, doctor, por enviarme. Pero mira, tu pacientito, sugiero y sospecho que tiene esto. Y requiere de otro tipo de... Y afortunadamente el paciente fue tratado en su momento y a tiempo, pues lo operaron allá en México, en una clínica del Issste, ¿verdad? Desgraciadamente mi paciente fallece al tercer día de la cirugía, pero ya no por el problema, sino que se complicó por un problema nosocomial de infección, o sea, una neumonía. Entonces, dicen, ay, híjole, dice, ahí queda, ¿no? Dicen, no, güey. Pero así como esas, hay muchas historias, tenemos muchos en nuestro trayecto de 20 años, pero lo que sí he aprendido, algo muy importante en este transcurrir del tiempo, es que el ultrasonido, así como muchas otras herramientas diagnósticas, son de gran apoyo, pero la clínica no está a un lado. La clínica siempre debe estar presente, pienso yo, ¿no? Doctor, y para seguir en la clínica, ¿nos podría platicar un poquito del... ¿Qué quiere decir cuando hablan de ultrasonido de tercera dimensión? Para claro, que nos no sé ven. Si quieren ponerme por ahí una imagen donde están las de tercera, cuarta y quinta dimensión. Esta es una imagen de quinta dimensión. Ya son imágenes muy definidas, con alta definición, muy detallada, donde podemos ver el cordón de ese embrión, que todavía es un embrión, un embrión aproximadamente de 6-7 semanas, ¿verdad? Donde ya vemos los esbozos de brazos, de piernitas, ¿verdad? Esta es una imagen ya de cuarta dimensión en un feto ya de mayor edad, de aproximadamente 28, 30 semanas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir tercera dimensión? Tercera dimensión quiere decir que vamos a ver las superficies del órgano que estemos indagando, en este caso un feto, ¿verdad? Vamos a ver la superficie de la cara, de los brazos, de las manos, de los dedos, de los pies, del abdomen, de la columna. Es más, podemos entrar con alguna aplicación como es la aplicación de hueso o óseo, y tiene muchos nombres diferentes dependiendo del equipo. Podemos entrar a ver, por ejemplo, puro esqueleto del feto y ver algunas imperfecciones o algunas osteogénesis imperfectas y demostrarlos con mayor calidad. Actualmente se ha hecho un poquito de abuso en ecografía de tercera dimensión y cuarta dimensión. La cuarta dimensión es en modo movimiento, donde podemos ver al bebé en movimiento. Exactamente. Actualmente se usa de una manera más estética que el aspecto diagnóstico clínico. La carita. Exactamente, la carita. Y la carita que toda mamá quiere ver, ¿verdad? Y es muy bonito. Y es muy bonito. La verdad que es bonito. Pero recordemos que la ecografía es un método muy noble, que no es invasivo, que no emite radiación, sino trabaja con ultrasonido precisamente, con sonido, ¿verdad? Como el que nos llega ahorita a nosotros. Pero para penetrar necesita de intensidades. Cuando nosotros echamos mano de la ecografía de tercera, de cuarta o de quinta dimensión, esa intensidad aumenta. Hasta ahorita no se ha demostrado mayor problema en la aplicación de estos instrumentos, pero por literatura, por recomendación internacional, pues se prefiere no hacerlo a no ser que sea muy necesario, ¿no? O si se hace, no estarlo haciendo a cada momento. A veces, a mí muchas veces el paciente me pregunta, doctor, ¿cuántos ultrasonidos me puedo hacer? ¿No es malo que yo me haga otro en un mes? No es malo, mientras esté justificado no es malo. O sea, de hecho hay pacientes que se le indican ahorita en la mañana y en la tarde quiero otro, porque o más en los casos obstétricos, ¿verdad? O en el ejemplo de una apendicitis. Ahorita puedo yo no ver nada porque me inició el dolor hace media hora y ya vine con usted porque quiero que me vea, como decía bien el doctor, quiero que me vea mi apéndice, ¿no? Pues tal vez no vea yo nada porque está en una fase todavía muy temprana, y en la fase subaguda o aguda es donde ya puedo ver. Ya probablemente sabe. Yo le diga, véngame a ver en 6 horas, pero pues también hágase los demás estudios y vaya con su médico. Antes que nos vayamos al corte, le voy a comentar otro caso. Nos llevan una niña de 14 años de edad a la clínica con dengue. Nada más, todavía no era hemorragia. Le hacemos un ultrasonido y el hígado se ve levemente congestivo. Y hasta ahí nada más, no había otra cosa. Uh-huh. Lo hicimos, por ejemplo, el lunes. Uh-huh. El martes, como dices tú, volver a repetir el ultrasonido. El martes repito el ultrasonido, ya veo el vaso ya crecido. Uh-huh. Y todavía hasta ahí no veo más. Y tampoco las plaquetas habían bajado, tenía 80 mil de plaquetas, de ahí no bajaba. Al tercer día vuelvo a repetir el ultrasonido y me encuentro que tenía ascitis. Ascitis es líquido en el abdomen. En el abdomen,
pero de 24 a 24, 24 horas se fue deteriorando la paciente y de repente, pum, de las 70 mil plaquetas, baja 7 mil. Secuestros. A esa hora, pues lo mandamos al ISSSTE con el mismo diagnóstico de dengue. Le hacen todos sus estudios de dengue y salen negativos. Pero le comento yo a la terapia intensiva, pueden salir negativos, no hay ningún problema, pero síguelo sí. atendiendo como que si, como si fuera dengue. Fuera un dengue hemorragia. Claro. Entra a terapia intensiva, la intuban y todo, y se vuelve a recuperar. Actualmente la niña está completamente está. Bien, tiene sus plaquetas de 140 mil. Pero pusieron... todo el seguimiento fue por el ultrasonido. Exactamente. El ultrasonido le salvó la vida. Sí. En este le caso. Le fue diciendo todos los pasos en que iba, el desenlace de su padecimiento. Y me decía la mamá, ¿usted qué cree que sea? Pues la verdad. Pues también ya lo dudo si sea el dengue, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es trasladar a su hija porque se nos va a morir. Y se queda acá con nosotros. Así es, ¿no? Sí, 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 muchos. Y nos vamos a un pequeño corte. Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. Economía y mercados. Objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Lanzando nuestra señal desde la Torre Digital del Diario de Chiapas, Libramiento Sur Poniente 1999. 97.7. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC, la radio del diario. Contacto directo en cabina, 961-612-2860. Escúchanos también en línea. www.laradiodeldiario.com. 97.7, la radio del diario. Más música en tu radio. Una manera distinta de ver y escuchar. Vamos a continuar, vamos a pasar unas imágenes por aquí de algún estudio, de un pacientito por ahí que se hizo, porque hay otra cosa por ahí de la ecografía que también podemos manejar algún tipo de apoyo, como medios de contraste, pero muy naturales, como es el agüita. La paciente que tenemos viendo ahí en video, estamos aplicándole una sonda, en este caso una sonda Foley, ¿verdad?, número 8, donde podemos observar
que la paciente a nivel del endometrio, es un estudio de útero, tenía un endometrio muy crecido, muy aumentado, con un nódulo, una tumoración interna, en el cual no se sabía exactamente si podía ser un nódulo, un pólipo, un mioma, o una tumoración, etcétera. Una paciente que venía sangrando abundantemente y durante sus ciclos menstruales tenía muchos trastornos. Y con el apoyo de instilar un poquito de solución fisiológica tan, tan natural que es, y que no pasa nada con esa solución salina por ahí, instalándola con una sonda Foley, podemos ahora sí que determinar claramente y definir los bordes de la lesión sin necesidad de ser mayores, ser más invasivos, y definir que ese nódulo más que nada era un mioma con algunas degeneraciones quísticas en su interior, ¿verdad? Y que pues con histeroscopía es muy fácil también determinarlo, identificarlo, pero prácticamente con un estudio de ultrasonido, con una histerosonografía que no requiere mayor implementación instrumental, sino más que nada de quien más me apoye en la sala, pues hicimos el diagnóstico y el paciente se le hizo la resección histeroscópica porque aportaba mayor del 50% en cavidad en la lesión, porque hasta eso... Es un tumor benigno, Es, ¿no?, un tumor benigno que está dentro, okay, de la, en este caso, dentro de la cavidad endometrial, es un mioma submucoso. Dentro de la matriz está, ¿no? Dentro de la matriz, ajá, exactamente. Y que corrigiendo y quitando la lesión, pues terminó el problema con el pacientito. Pues ya tenía muchos periodos y ya mucha anemia. Joven, es una paciente de 38 años, podemos decir. En casos así puede embarazarse otra vez. Ah, claro que sí. Sí. Bueno, ahí ya es cuestión del cirujano, el especialista, y creo que le hicieron resección histeroscópica, porque permitió hacer la resección por la forma que tenía el mioma de un aspecto pediculado. No. Son las grandes importancias de la utilidad de este método de diagnóstico ultrasonido. Sobre todo la tecnología, ¿no? Pues claro. Exactamente. Porque tienes que tener un buen equipo de ultrasonido también. Sí, así es. Y con esta aplicación, pues, y con todo este instrumental que tenemos a la mano con el equipo de ultrasonido, pues en este caso podemos detectar hasta dónde está, en qué posición, si es en qué porción está el pedículo de fijación. Y ya ubicamos claramente al cirujano. Y el que va a intervenir ya va directo. No pierde tiempo, menos sangrado, menos riesgo para el paciente. Exactamente, y más, y ya va con más mayor seguridad, ¿verdad?, en el procedimiento. No sé si me pueden poner otro video por ahí de los que hay, creo hay uno de vesícula y hay uno de hernia, nada más que nada para que la audiencia vean. Este es un estudio en modo movimiento, que referíamos, donde estamos viendo una vesícula con múltiples litos en su interior, incontables, ¿no? Porque a veces me dice el cirujano, oye, ¿cuántos encontraste? No, pues, ¿y cuánto medía el más grande? ¿No? Pues sí, o sea, a veces es imposible, ¿no? Pero sí podemos definir un porcentaje, de decir, la vesícula en este momento tenía 50% de ocupada por múltiples litos. En eso, lo negro que se ve al lado derecho es la vesícula. Exactamente, ¿verdad? Esa bolsita negra con brillos en su interior son los cálculos que están adentro, que proyectan sombras también, que no permiten el paso del ultrasonido a través de ellas. Ajá. Y esa es la manera en que nosotros nos podemos identificar el tipo de tejido que estamos tocando, ¿verdad? O sea, ya tenemos un ojo un poquito adiestrado a ver 200, no las vemos las 256 escalas de grises. No, pero sí podemos, gracias a eso y gracias a la tecnología, actualmente ya tienen más escala los equipos, podemos definir claramente ciertas estructuras. No, antes los equipos venían, el haz de sonido lo mandaban en un abanico, ahorita ya es compuesto también ya la imagen. Ahí hay otro. Esa es una imagen de una hernia donde al paciente se le pide puje tantito y ahí se proyecta la hernia, y lo importante de esto, eso clínicamente lo vemos, pero ecográficamente lo demostramos cómo es que se hace ese introducción de mesenterio, pues, al saco herniario, y podemos hasta medir de qué diámetro tiene el defecto de pared, ¿no? Y medir cuánto mide el saco herniario. Y que al terminar de pujar el paciente, se vuelve a regresar la hernia a su lugar. Entonces, podemos definir que es una hernia no complicada, ¿verdad? Y así el cirujano se ubica y sabe a qué le va a entrar cuando tenga que operar a este paciente. Si le pone malla o no le pone malla, ¿verdad? O sea, las técnicas que tenga que utilizar el cirujano. Digo que es una parte orientativa. Esta es una imagen de cuatro cámaras del corazón, donde apreciamos, y nosotros como ecografistas debemos de identificar hacia dónde está dirigido el corazón, porque hasta eso un bebito puede traer rotaciones
anómalas, sí, del intestino y de la región torácica, ¿eh? Los famosos situs inversus, ¿no? Que pueden ser totales, torácicos, abdominales. Y así nosotros con una simple ecografía podemos identificar si un bebé puede traer una cierta alteración morfológica en el corazón o de su ritmo cardíaco y ser el especialista en ecocardiografía fetal, porque para ello hay un especialista quien se lo vamos a derivar en su momento, así, si nosotros tenemos esa sospecha de tener una alteración en este aspecto, hablando del corazón, ¿verdad? Que es tan una gran cantidad de malformaciones cardíacas están presentes y se pasan desapercibidas por no hacer un rastreo completo o adecuado en forma estructural del paciente. Es una maravilla y es muy apasionante, ¿no? Claro. Más que te dedicas a esto. No, a mí me encanta. Que platicabas de que estás todo el tiempo metido ahí en metido casi casi al 100% de mi tiempo. Me gusta la docencia, me gusta transmitir mi conocimiento a mis alumnos y a los especialistas, porque tengo alumnos especialistas que se dedican a esto también. Me gusta transmitirle mi conocimiento y lo hago con mucho gusto. Porque el día de mañana yo también seré paciente, entonces claro, y estaremos ahí en esa camilla o no, o Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero no estamos exentos. Sí, que te toque con alguien que haya aprendido de ti, que sabes, ¿no? Que sabe utilizar. Y yo siempre le digo, vean a sus pacientes como si fueran su propia familia, como si fuera su mamá, como si fuera su papá, como si fueran nuestros hijos, porque yo quisiera que así los trataran cuando lleguen con alguien, ¿no? Entonces, me encanta me apasiona el mundo del ultrasonido. Y eso que acaba de decir, me encanta enseñar todos mis conocimientos. Precisamente por eso fui invitado a Conciencia Médica, para que la gente sepa que todo lo que traemos nosotros es para que ellos aprendan de manera fácil y sencilla lo que a ti o a cualquiera de los invitados les ha llevado años aprenderlo. Es correcto. Es. ¿Y dónde se te puede localizar en caso de que alguien requiera de mi número servicios? El número de contacto al 961-102-1604. Estamos para servirles. Un mensajito, si no les contestan al momento porque están ocupados, un mensajito pueden dejar y con gusto, tarde o temprano, nos comunicamos con ustedes. ¿Qué dirección? Ya sean pacientitos. Es en la privada de la Cuarta Norte Oriente, número 2067, Fraccionamiento Santos. Ahí tenemos la sede del instituto y pues también ahí podemos atender pacientitos. Igual se atienden pacientes en tiempos de campaña, cuando tenemos la oportunidad apoyamos también a escasos recursos y hacemos estudios gratuitos también. Ese dato es muy importante, sí, claro, ¿no? Si ustedes tienen alguien que quieran que le haga un estudio y no tiene una situación económica que pueda pagar un estudio especializado. Claro. Porque hay muchos ultrasonidos que te hacen 160 pesos, pero pues no son especializados. Sobre todo los estructurales que llegan a costar hasta 3,000 pesos. Pueden llevarlo al consultorio del doctor Alberto y ellos con mucho gusto se lo pueden proporcionar de manera gratuita el estudio a su paciente. Claro, con gusto. Así es. Es un gran servicio. Algo que les tengas que decir. Pues espero que el conocimiento, lo poquito que podamos transmitir y si haya sido entendible, es mi mejor deseo y que les sirva de algo y no dejen la salud, que pase la enfermedad. Hay que atenderse a tiempo, hay que acudir con el médico para hacer una buena derivación en su momento, ¿no? Ya ve que la enfermedad avanza y pues entre más temprano la ataquemos mejor, ¿no? Claro, tendremos mejor pronóstico, ¿no? Siempre va a ser. Prevenir más y con calidad de vida, que eso es lo más importante. Exactamente. Y pues agradecer mucho su atención a toda su audiencia, al doctor Humberto, al doctor Jorge Ruiz, la invitación y pues una charla muy amena y pues me encantó estar. Doctor, con muchas gracias por su tiempo, su conocimiento. Gracias. Para todas las personas que nos ven, que un poquito más de aprendizaje, porque usted hace la ciencia. Nosotros le traemos la ciencia. Usted y usted haga conciencia. Quería ver si estaba atento. Eso. Algo que les voy a comentar. El próximo miércoles tenemos un tema también importante. Ahora sí me voy a ver como merolico, ¿no? Le duelen las piernas, se le acalambran las piernas, siente que se le hinchan las piernas, es porque tiene varices. Y ve al siguiente tema, que será de insuficiencia venosa o varices. Nos vemos para el próximo tema y muchas gracias por estar con nosotros, mi queridísimo doctor. Tenemos aquí un pequeño reconocimiento para agradecerle su presencia y que pues yo creo que nos traiga otro tema posteriormente, claro, ¿verdad, sí, Jorge? Con mucho gusto. Sí, por favor, porque estuvo muy interesante y más interesante todavía. Pues ahorita ya sabiendo un poquito de la historia del ultrasonido,
pues las aplicaciones, en tiroides, fíjate que hay una mucha patología tiroidea. No, es inmensa el otro nivel. Sí. Bueno, que estoy hablando de tiroides. ¿Verdad? Un gusto. ¿Cómo lo, doctor? Un gusto, estamos para servirles. Ya los ponemos bien de acuerdo. Pues aquí muchas gracias. Bien. Amable, gracias. Bonita tarde. Gracias. Gracias. Buenas gracias. Tardes. Gracias. Buenas tardes. Nos vemos. Camino hacia la Bocana con luna llena. Esta inmensidad plateada golpea mis costados, brilla en el lomo de las olas y retumba. Aparecen pálidos los recuerdos ante su imagen. Vienen los pájaros a comer de su mano y tú no puedes verlos. Mientras el misterio se guarda en una concha, llega del tumbo el rumor de su voz. Llega como una fina lluvia a mi playa desierta. Llega y solo me queda agradecer su infinita salud, su infinito amor, su infinita sabiduría, su infinita riqueza. Soy el guardián de mi cuerpo y de mi alma en esta isla del Pacífico. Vigilo la sal, el azúcar. Pesco mojarras, pargos, de vez en cuando un robalo. Cultivo semillas que luego trasplanto. Hace años dejé los paraísos artificiales. Un vaso de agua al levantarme, una taza de café es suficiente. Mantengo el alma alejada del ruido, de las pláticas banales y los placeres mundanos. Mas he seguido atentamente el camino de la ballena. Nado en el estero con una estrella de mar en mi palma. Nado siempre a favor de la corriente. Observo el mar desde la playa. Si mi amor fuera como esta inmensidad, si tan solo mi cuerpo se alimentara de tus besos, si tan solo con nombrarte se apagara mi sed. Llegas sonriente como la ola preferida del mar, llegas como un trino en la rama del alba, y soy tu siervo, tu amante, tu protector. Soy un ciego por voluntad de tu amor. Escuchas el sonido de las olas. Escuchas esa inmensidad que grita ¡constancia! ¿Acaso oyes la paloma que canta en el palmar, que repite como un caracol la palabra ¡aguas! Pero no escuchas. Pero no sabes que la piedra cayó dos veces en el mismo lugar. Parado frente al alba, un viajero lleno de ilusiones se hace a la mar. Imagino, de tantos viajes, llega la sabiduría, la sensatez, la prudencia que da siempre con el acierto. Se convierte el libro en un faro para navegantes. Recorres las islas, archipiélagos en busca. Luego te quedas inmóvil y la quietud vuelve. Vuelven los años cuando fui hombre con H mayúscula, cuando atravesé los desiertos convertido en camello, cuando superé en la batalla mi apellido. Ahora soy un niño que brinca en un pie bajo la luna. No tengo más respuestas, solo una cuerda de saltar en manos de niñas distraídas y yo intentando, tan solo intentando, saltar al centro del vacío. Pero ¿cuándo parar la carrera en busca del oro? La riqueza que te llena con un vacío de éxito.
la incapacidad de enfrentar la vida, la muerte que entra por la puerta como una reina y se ríe de tu oro. Y la riqueza espiritual. Y disfrutar de un amanecer, de una canción o caminar descalzo sobre la playa. ¿Dónde quedó entonces la sabiduría de los años, la humildad, todo lo vivido? Escucho en la hamaca el canto de las gaviotas. Escucho el canto de las sirenas amarrado a mi silla y transcribo. Estoy echando raíces cual mangle en esta orilla salitrosa.